Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, ItLuxeros y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en. Bueno, vamos a estar comentando un poco los cambios que va a haber en el canal, ¿vale? De. Durante este mes, en el mes de marzo. Y de fondo vais a tener un juego de. bueno, un mapa de parkour, ¿vale? Que grabé hace tiempo y pues, no lo iba a subir porque el mapa me parece bastante chusta, por así decirlo. Entonces, nada, os lo dejo así. Si queréis poneroslo como podcast, pues allá vosotros. Va a ser un vídeo bastante cortito. Entonces, bueno, este vídeo eh, lo he hecho, antes lo hacía, bueno, proponí, eh, me, me propuse hacerlo mensualmente, pero... <laughs> Eh, en plan, un resumen de cada mes, pero al final no lo hice porque me parecía totalmente innecesario, sobre todo si no iban a haber cambios. Pero este mes van a haber cambios, entonces os lo quiero, os los quiero contar, ¿vale? Bien, hace unos 3 mm, días, 4 días, subí en mi apartado de comunidad un mensaje que lo tengo aquí que dice, bueno gente, debido a ciertos comportamientos que habéis tenido este último mes, voy a tener que tomar medidas este marzo. Lo siento ya que no todos tenéis la culpa, ¿vale? Eh, bueno, mucha gente ha puesto comentarios como tengo miedo, eh, chale, ya me va a llamar a la poli, hay que hicimos, alguien me puede dar un ejemplo, por favor, espero no haber hecho nada malo, ¿qué pasó? Vale, os veo un poco muy preocupados, creo que lleváis... Lleváis bastante tiempo en mi canal y todavía no sabéis que yo que yo troleo un poco. <laughs> Entonces. Eh, sí, van a haber cambios, ¿vale? Pero como me, como me gusta sacarlo todo un poco de, de contexto o exagerarlo, ¿vale? Eh, en cierto modo, lo que he escrito en el apartado de comunidad sigue siendo verdad. Pero bueno, eh, lo, los cambios que, que van a haber. Vamos a empezar por los malos. Eh, va a ser que. Bueno, la serie de Minecraft Hardcore se ha terminado. No voy a hacer una segunda temporada. Segunda temporada no la voy a hacer. No voy a jugar nunca más Minecraft Hardcore. ¿Vale? Eh, luego, por otra parte, la serie de Skywars competitivo va. Voy a dejar de subirla. Eh, sí, sé que esto duele. Sobre todo a algunos que les gustan mucho mis vídeos de PvP, pues voy a dejar de subirla. No es que la vaya a dejar de subir a 100%, sino que en vez de subir, pues, como este, como he hecho el mes de febrero, que subí, llegó a subir hasta cuatro vídeos de Skywars competitivo en una semana. Voy a subir uno a la semana, eh, uno cada dos semanas, por ahí, ¿vale? Por ahí van a ir las cifras del número de vídeos de, de Skywars, de PvP que vais a tener en el, en el canal, ¿vale? Eh, sí, lo siento, sé que. Eh, nos no gusta pero como he dicho en el apartado de comunidad eh, debido a ciertos comportamientos que habéis tenido este último mes voy a tener que tomar medidas bien eh, cuáles han sido los comportamientos que habéis tenido eh, los vídeos de skateboards competitivos me llevan mucho tiempo y seguían teniendo exactamente el mismo apoyo en cuanto a visitas vale eh, sí que es verdad que últimamente os los estáis viendo mucho más, es decir, si la gente, pues antes de media se miraba una cuarta parte del vídeo, pues ahora se miraba la mitad del vídeo, que eso está muy bien y tenían muchos más likes. Pero lo que pasa es que la gente no nos compartía, vale. Entonces no pasa nada. Eh, yo lo entiendo que miréis un vídeo, digáis está bien, pero no es para tanto. Entonces nada. Eh, muchas gracias a los que si seguisteis la serie. Voy a seguir subiéndola, pero no va a ser ni mucho menos como lo he hecho durante el mes de febrero. Yo le he dado una oportunidad, he subido bastantes vídeos. Yo le he dado una oportunidad y pues nada. Eh, simplemente las cifras se mantienen, ni suben ni bajan. Y bueno, me llevan los vídeos 3-5 horas de edición y he dicho, pues si me saco esto de encima me va a ir perfecto para poder eh, profundizar en otras series. Entonces, bien, empecemos con los cambios positivos, ¿vale? Los cambios positivos, espero no saltarme ninguno. Eh, vale, tema series, ¿vale? Eh, este mes voy a estar grabando una serie que vosotros no vais a ver hasta verano, ¿vale? Una serie que va a estar chulísima. Y, y solo os digo que ya eh, en este vídeo ya os he, os he troleado una vez, ¿vale? S simplemente para que veáis, de la misma que, forma que os troleo un poco en el apartado comunidad, también os, os troleo eh, en los vídeos. Eh, simplemente para pa tocar las narices. Nadie lo va a adivinar donde os he troleado porque no, no, no lo vais a pillar. Así que nada. Como mucho, podéis adivinarlo eh, si, si lo ves el mes siguiente, eh, en abril. Si ves este vídeo en abril, entonces ahí tal vez podrás pillar dónde os he troleado, ¿vale? Pues nada, eh, voy a estar grabando una serie que la voy a subir a principios de verano, más o menos, o a mitades de verano. Y quiero darme tiempo porque necesito tiempo para esa serie, bastante además, eh, porque es una serie, no es fácil de grabar, ¿vale? Eh, Se si necesita concentración, tiempo práctica y no, no quiero apresurarme, quiero que tenga edición también, no muy exagerada, pero que... quiero que cada vídeo transmita cierto... cierto sentimiento ¿no? y pues eh, por eso mismo la voy a subir en verano, eh, porque quiero tener pues eso, tiempo, tiempo de margen luego, por otra parte eh, este mes vais a ver una nueva serie en el canal, ¿vale? hemos perdido dos, la de Minecraft Hardcore la hemos terminado, primera serie que termino en todo el canal, o sea, un, un aplauso para mí y la de Skywars competitivo, pues ahí va a ir un poco cojeando, ¿no? Eh, prácticamente no la vamos a subir. Entonces va a entrar una nueva serie al canal por petición de un suscriptor. Eh, no os voy a decir cuál es la serie, os voy a dejar con el hype. Simplemente os digo que o hoy o mañana, seguramente hoy, porque hoy en teoría es domingo, seguramente hoy. Vais a tener tres vídeos, ¿vale? Eh, esos vídeos, uno va a ser de la serie nueva. Eh, y los otros dos van a ser de, de SkyBlock, ¿vale? De SkyBlock de FalenTech y de Lifeboat ¿vale? Entonces, eh, profundicemos más en esto. ¿Cómo es que tantos vídeos de SkyBlock, no? Dos vídeos de SkyBlock en un solo día. Eh, ¿Qué te pasa? Bien, aprovechando que ya no gasto estas cinco horas... Yo digo cinco horas porque... Eh, realmente me tiré 5 me tiré horas, eh, más o menos de, de media. Y buscando la música y entre todo, pues te tiras 5 horas tranquilamente eh, por vídeo de Skyworks competitivo. Pues ya no tengo que malgastar, eh, entre comillas, eh, malgastar. O sea, yo me lo he pasado súper bien. Ya no tengo que gastar estas 5 horas y las voy a dedicar a eh, los dos Skyblocks que tengo ahora mismo y a la nueva serie. ¿Qué significa eso? Antes, si os fijabais, eh, subía los vídeos de Skyblock solamente los fines de semana. ¿Por qué? Porque la gente es cuando tiene más tiempo. Eh, algunos, sobre todo los, los, los más pequeños, pues los padres les quitan el móvil y solo se lo dejan por eh, fines de semana y cosas así. Y por eso lo subía, los subía en, en sábado y domingo, que es donde pillaba más visitas, por X o por Y, ¿no? Pues eh, el gran cambio va a ser que voy a dejar de subir los. Pues los fines de semana, ¿vale? Eh, lo siento, sí, sé que hoy es de muy ingo y que voy a subir tres vídeos, pero voy a dejar De subirlos entre fines de semana ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, porque voy a empezar a subirlos Entre semanas también, es decir Los voy a subir exactamente eh, cuando le dé al botón de renderizar el vídeo y se renderice al 100%, ahí es cuando le voy a dar al botón de subir vídeo, ¿vale? Sí, las series de SkyBlock, eh, este, este mes literalmente va a ser un mes de puro SkyBlock, ¿vale? Más la serie adicional que la vais a ver, que seguro que os va a gustar mucho, ¿vale? Eh, dudo que tenga tanto apoyo como las otras dos de SkyBlock, que muchas gracias, tienen muchísimo apoyo, estoy totalmente agradecido. O tal vez sí, ¿vale? Eh, ya veremos. Eh, tal vez incluso algunos os escojáis, ¿vale? Y hablando de quejas, hablando de quejas, algunos os, no os habéis quejado, pero sí que me habéis tocado un poco... Eh, eh, a ver, tampoco quiero ser aquí cruel. Me habéis molestado un poco, ¿vale? Eh, simplemente porque yo el sábado de la semana pasada... Es decir, si mal no recuerdo, estoy mirando el calendario, o sea, recordar mis cojones. El 22, ¿vale? El 22 de febrero, subí un vídeo de eh, Skyblock, ¿vale? Eh, llamado, bueno, Skyblock eh, Falentech, del servidor de Falentech. Y el 23, que era domingo, subí un vídeo de Skyblock de Lifeboat, ¿vale? De distintos servidores. ¿Qué pasó? Que en el segundo vídeo, es decir, en el vídeo que subí domingo, después de haber subido ya anteriormente otro vídeo de, de, en el sábado, que recuerdo, estos vídeos me llevan bastante trabajo, porque es de farmear, de sacar los clips, etc., 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 ¿vale? Es decir, que requiero en, requieren de tiempo. Eh, después, justo en el domingo, eh, cuando subí el segundo vídeo, encuentro gente que me dice, sube otro vídeo, por favor. De la, de la serie que había subido el sábado, es decir, de la serie de Fallen Tech Skyblock Y claro, eh, es como, en vez de mirarte el vídeo que te acabo de subir Prefieres bajar a los comentarios, comentarme que suba otro vídeo sin siquiera haberte visto Que te estás viendo, y luego ya poderte ver todo Vale, eh, quiero deciros para esa gente, que sois bastantes, sois más de los que esperaba Entonces eso es que decís... Sube vídeo de Skyblock de. Bueno, del servidor X o Y, por favor, paciencia, ¿vale? Si llevo eh, tres días sin subir un vídeo, está bien. Eh, me parece perfecto que me, me lo comentéis. Pero eh, que literalmente no han pasado ni 24 horas y ya me estás diciendo que suba otro vídeo. Hombre, eh, un poquito de. De paciencia, gente. Lo digo sonriendo. Eh, ahora mismo estoy sonriendo. Lo digo para que veáis que no estoy cabreado. Un poco, un poco de paciencia, ¿vale? Por eso he decidido tomar este cambio, ¿vale? Eh, esta, estas medidas que dije en el apartado de comunidad que iba a tomar, que es básicamente empezar a subir más vídeos de Skyblock y centrarme menos en, en series así como, no, estaba a punto de decir de relleno, eh, de relleno para la gente que no las consume, por así decirlo, ¿no? Entonces, nada, solo digo que tal vez hay una segunda parte eh, de preguntas y respuestas en este mes. Lo dudo, mmm, lo dudo, pero puede ser que, que haya. Segunda parte de preguntas y respuestas. No tuvo, bueno, tuvo, tuvo bastante apoyo. Creo que sí. Creo que tuvo. Ahora tiene 18 me gustas. Y no sé cuántos tendrá en cuanto suba el vídeo, ¿vale? Entonces, nada. Simplemente quería aclarar esto, ¿vale? Todo esto, gente, es información que es interesante. El mes de marzo va a ser un experimento, ¿vale? Quiero aclarar que el mes de febrero, ojo, yo he dicho muchas cosas, como que series no tienen apoyo y tal. Evidentemente, todas han tenido muchísimo apoyo. Este mes, eh, mes de marzo hemos conseguido un 12% más de las visitas eh, de normal y de suscriptores creo que hemos ganado, ahora no sé si me acuerdo, un 17% más. Lo cual es, eh, se dice muy rápido, pero es mucho, ¿vale? y Es mucho para mí eh, crecer, o sea, aumentar todo ese porcentaje. Y claro, el reto va a ser en marzo mejorar lo que hemos hecho en febrero. Por eso el cambio radical. Y yo espero que este cambio radical se note en cuanto a, bueno, al apoyo que vaya a tener el canal y, y tal. Entonces, bueno, no me voy a enrollar más, ¿vale? Simplemente quiero deciros que, como veis, se me está complicando un poco en el vídeo este de, del parkour. Quiero decir es que finalmente terminé el mapa. Y, y bueno, eh, no voy a subir el vídeo de este mapa, eh, simplemente os lo digo. Pero bueno, finalmente terminé el mapa. No, no voy a estar comentando hasta que se termine, porque me parece una tontería. Me tiré 20 minutos con esta parte, eh, literalmente. Me tiré, no, 10, 20 minutos en total. Esta parte creo que me tiré 10, 12 minutos eh, saltando. Pero bueno, no me enrollo más. Espero que os haya gustado este vídeo. La gente que era seguidor de Skywars competitivo, de Minecraft Hardcore, que quería una segunda temporada, lo siento. Eh, lo siento mi tiempo ahora mismo no, no es, es finito vale eh, y no me refiero evidentemente todos tenemos tiempo finito me refiero a que no dispongo de las 24 horas del día para grabar vídeos vale lo siento eh, en cuanto las disponga pues ya lo vais a notar vale creedme pero bueno simplemente quería aclarar eso este marzo va a ser puro Skyblock la verdad es que me ha hecho gracia que todos estuvierais tan preocupados sobre todo en el apartado de comunidad Incluso uno dijo, vaya, otra vez me han dejado con la intriga o, 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 o algo así, lo cual me, me hizo bastante gracia. Así que nada, espero que esta tarde noche, eh, que se van a subir los tres vídeos de Skyblock, que aún no los he editado, pero bueno, eh, claro, estoy grabando esto el 26 de febrero, o sea, aún tengo tiempo. Espero que disfrutéis estos tres vídeos de Skyblock. Eh, hay tres vídeos, madre mía, dos vídeos de Skyblock, me he flipado, me he flipado. Dos vídeos de Skyblock y el vídeo de la nueva serie que vais eh, a tener esta tarde-noche. Espero que lo disfrutéis. Entrad en el servidor de Discord, a los que no os funciona la campanita, porque en el servidor de Discord pues, hay un bot que te, que te indica. O sea, te envía notificación cada vez que subo vídeo. Y pues está bastante bien por si YouTube falla. Entonces, nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta. Y nos vemos en la próxima. Adiós.